Cena en un establecimiento de Samaniego. Atrapados por los bloqueos, un grupo de adultos mayores de Cali completa una semana en medio de las protestas que se cumplen en Nariño. En el valle crece el desabastecimiento y la especulación en los precios de los alimentos. En delicado estado permanece el exfutbolista Freddy Rincón tras el accidente que sufrió ayer en Andalucía. Cae otro cargamento de contrabando en Buenaventura. Regreso a la mesa de negociaciones. Expertos analizan el futuro del proceso de paz tras la pausa exigida por las FARC. En deportes, los goles con los que el Deportivo Cali le ganó al Santa Fe, las reacciones, la crónica de la jornada, los goles de los colombianos en el exterior, la cirugía a la que tendrá que someterse Jonathan el Momo Romero tras la pelea en la que perdió el título mundial Super Gallo y el destacado papel que cumplen nuestros patinadores en el Mundial de Bélgica. Al cierre, una crónica sobre el arte callejero. La convocatoria realizada por la Bienal de Danza. Y la final del concurso de bandas que buscan los mejores representantes del occidente colombiano. Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. Un fiscal murió y dos agentes del CTI resultaron heridos en un atentado registrado a la salida de un establecimiento público en el municipio de Samaniego, Nariño. Una comisión integrada por técnicos de la SIJIN y la Fiscalía se trasladó a esa localidad para investigar los hechos. Winston Viracacha con los detalles. El fiscal se encontraba departiendo en este lugar acompañado por dos investigadores del Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación, CTI, hasta donde llegaron dos sicarios que sin mediar palabra alguna dispararon indiscriminadamente contra la humanidad de Carlos Alberto Enríquez Palacios, fiscal 47 seccional, que murió instantáneamente, mientras que los dos agentes del CTI, cuya identidad no ha sido suministrada, una funcionaria de la UMATA, la alcaldía de Samaniego, y un civil que se encontraban en este mismo sitio, resultaron heridos. El atentado ocurrió pasada las 6:40 de la tarde de este sábado. Ningún grupo se ha adjudicado el atentado, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles que condujeron a este hecho, pues según familiares del fiscal Enríquez Palacios, ellos no sabían de ninguna amenaza en su contra. En Pasto, Winston Viracachapava, Más Pacífico, donde la región es noticia. Una dramática situación enfrentan cerca de 80 adultos mayores de Cali que desde hace una semana permanecen atrapados en medio de los bloqueos del paro agrario en Nariño. Los abuelos, algunos de los cuales enfrentan problemas de salud, formularon un angustioso llamado de ayuda al gobierno. Voces de ayuda lanzaron desde Ipiales cerca de un centenar de adultos mayores oriundos de Cali que completan 7 días atrapados por los bloqueos de la carretera panamericana en desarrollo del paro agrario. Aunque el secretario de Gobierno de Cali, Carlos José Holguín, logró gestionarles albergue, la situación se complica porque algunos comienzan a deteriorarse en su salud. Tenemos gente, personas enfermas de asma, de transfusión de sangre por cuestiones que sufren, leucemia, diabetes. Una niña discapacitada. No pudieron ser trasladados vía aérea, como se había comprometido la Oficina Nacional de Gestión del Riesgo por la situación de orden público. Debemos esperar también a la disponibilidad de Fuerza Aérea. Ustedes saben que ellos tienen por misionalidad también otras urgencias para traslado de personal. En Ipiales y en otros municipios de Nariño, son centenares de personas, entre nacionales y extranjeros, que permanecen atrapados por los bloqueos en el séptimo día del paro agrario. En el Valle, el desabastecimiento de alimentos y las alzas en los precios de varios productos de la canasta familiar son algunas de las consecuencias más graves del paro agrario que completa una semana. Esperanza Vivas con el informe. El desabastecimiento y la especulación en los precios de los alimentos es la gran preocupación para mañana lunes, día de mercado en la central mayorista del Valle del Cauca. Los precios han subido un 100%. Estaban a 30 y están a 60. El desabastecimiento supera el 50%, mientras se calcula que aumentarán las alzas en productos provenientes del sur y del centro del país, los cuales han subido su valor hasta en un 400%. Ojalá el gobierno solucione alguna cosita porque el pueblo está aguantando hambre. La papa parda pasó de 35 mil pesos el bulto a 55 mil con un aumento de 57%. El bulto de papa amarilla de 47 mil pesos pasó a 120 mil con un aumento de 187%.
La cebolla larga de 57 mil pesos el atado pasó a costar 36 mil con un aumento de 200%. Por su parte, la terminal de transportes ha reportado una pérdida de 3 mil millones de pesos por la baja afluencia de pasajeros. Es una reducción de despachos hacia el eje vial del sur del país de aproximadamente 300 vehículos y 4 mil personas que dejan de ser despachadas diariamente. Las autoridades han reportado agresiones a los pequeños transportadores que se arriesgan a movilizar alimentos por las carreteras de la región. Y en otras noticias, en delicado estado de salud permanece el exjugador Freddy Rincón tras el aparatoso accidente de tránsito que sufrió ayer en Andalucía. Rincón, quien se encuentra recluido en el Hospital San José de Buga, sería trasladado en las próximas horas a Cali. El estado de salud del exjugador Freddy Rincón es estable. Según los médicos, permanece en observación luego de ser sometido a una intervención quirúrgica que duró más de 2 horas en el Hospital San José de Buga, donde llegó con una lesión cráneoencefálica y fracturas en su brazo izquierdo y traumas en la pelvis. Esta mañana se le tomó nueva escanografía de control, una escanografía cerebral, que mostró que la hemorragia subaracnoidea está estable, asociado a un hematoma subdural laminar. El manejo no es quirúrgico, es médico y es reposo. El deportista se desplazaba en esta camioneta por la vía que de Cali conduce a Andalucía. Según las autoridades, habría perdido el control del vehículo y se salió de la vía volcándose en el sector de Chambimbal. La parte de ortopedia ya le dio alta el día de hoy. Continúa manejo en la unidad de cuidado intensivo por parte de neurocirugía. El paciente debe permanecer quieto en reposo absoluto por el golpe tan fuerte que recibió a nivel cerebral. Los médicos esperan la evolución del exjugador tras la intervención quirúrgica. Aseguran que si continúa estable en las próximas horas, sería trasladado a un centro asistencial de Cali. Un millonario cargamento de mercancías de contrabando fue incautado esta semana por las autoridades de Buenaventura como parte de la ofensiva contra las bandas delincuenciales dedicadas a este flagelo. En lo corrido del presente año han caído 32 contenedores con mercancías avaluadas en más de 20 mil millones de pesos. En 3 meses en Buenaventura han caído 3 cargamentos de contrabando. Son varios los delitos en los que incurren las empresas que tratan de ingresar mercancía de contrabando. La DIAN seccional Buenaventura ha reforzado los controles. El contrabando es un delito que está afectando a la industria nacional y al empleo. Se estima que supera los 6 mil millones de dólares al año. La siguiente es una mención comercial. Disfruta de tu color favorito con Palette Color Cream. Brillo luminoso, colores intensos y duraderos. Ahora su presentación de mini kit con nueva imagen. Shark Cop, número 1 en coloración en Colombia. Y el golpe contra la red delincuencial que trabajaba para la banda criminal Los Rastrojos y otras noticias del occidente colombiano en el siguiente panorama regional. En Cali, con la captura de 6 personas, se desmanteló la banda delincuencial Los Ácidos, que servía a la Bacrín Los Rastrojos. Este grupo delincuencial tenía su centro de operaciones en el barrio Floralia, al norte de la ciudad. Estos individuos se dedicaban al tráfico de estupefacientes, al menudeo, se dedicaban al sicariato, al homicidio selectivo, al mejor postor. También en Cali, las autoridades investigan los móviles de una balacera que se registró en un restaurante en el centro de la ciudad, dejando una persona muerta y 2 heridas, las cuales se recuperan en un centro asistencial. En Palmira, el ministro de Vivienda, Felipe Nava, y la alcaldía entregaron 245 viviendas del Programa Nacional Viviendas Gratuitas a personas víctimas de la violencia o en extrema pobreza. Sacamos a muchas familias de la postración, de la pobreza. No tener vivienda es algo, un lastre social para todas estas familias. Se espera para el segundo programa la entrega de 1.500 viviendas. En Cali, 600 niños con cáncer fueron los protagonistas del primer festival de cometas que se llevó a cabo en las canchas panamericanas, en donde las cometas y los papalotes se elevaron al cielo con mensajes de esperanza para los niños de la Fundación Carlos Portela, quienes disfrutaron de una tarde de diversión y esparcimiento. Y la siguiente es una mención comercial. Si eres parte de Prepago Claro, sabes que tienes lo bueno, pero también sabes que tienes lo mejor. Porque con cada recarga desde 1.000 pesos recibes gratis carga adicional a todo destino. Mañana se reanudarán las negociaciones entre el gobierno y las FARC que se cumplen en La Habana tras la pausa solicitada por los representantes de esa guerrilla. El expresidente del Senado, Roy Barreras, y 2 expertos en conflicto armado analizaron el futuro del proceso de paz. Luego de la tensión que generó la suspensión de los diálogos entre el gobierno colombiano y las FARC en Cuba, se reanudan mañana lunes las negociaciones. Para el analista político Diego Arias, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, se precipitó al ordenar el regreso de los negociadores a Colombia. Yo creo que
grupo de las FARC tenía todo el derecho de tomarse una pausa. Por su parte, para el analista Liberto Orejuela, el receso pedido por las FARC era previsible para consultar al interior de sus filas la viabilidad del contenido del proyecto de ley en el que se convoca al pueblo a un referendo para validar los posibles acuerdos logrados en La Habana. La guerrilla de las FARC va a hacer consultas sobre temas de fondo, oiga bien, temas de fondo, con sus frentes de guerra. La presentación del proyecto de ley para convocar a un referendo fija plazos específicos en las negociaciones. Para el gestor de paz del Valle, Fabio Cardoso, este fue un mensaje directo de celeridad del gobierno para las FARC. Si se cuelga la refrendación de los acuerdos de La Habana en las elecciones para Congreso, que son en marzo, eso significa que tendríamos que tener un acuerdo firmado el fin de este año. En la reanudación de las negociaciones se retomará el punto de participación política de la guerrilla de las FARC. A pesar de darse en medio de los ataques de parte y parte, existe optimismo frente a los posibles resultados. Pero hay dos maneras de acabar con la guerra. O se mata al último de los combatientes o se desarma en un proceso de paz. El tema de la participación política es el segundo punto de los cinco que se tratan entre el gobierno colombiano y las FARC en Cuba. Uno de los temas más importantes de la negociación. Y la siguiente es una mención comercial. ¿Cuántas noches en vela has pasado matando mosquitos? ¿Cuántos has logrado matar? De seguro muy pocos, pero no te preocupes. Baygon te trae la solución con sus nuevos espirales contra mosquitos. Préndelos y olvídate de los mosquitos. Baygon espirales, efectividad a tu alcance. Encuéntralos en tu tienda más cercana. Nos vamos a comerciales, pero antes un avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas. Jaime, buenas tardes. María Fernanda, buenas y muy buenas las tardes, porque Deportivo Cali con Lizarazo y con Camacho ayer ganó 2-0 a Independiente Santa Fe y parcialmente con 11 puntos es líder del balompié colombiano. ¿Ustedes se imaginan qué come la gente antes de entrar al Pascual Guerrero? En la crónica de Johanna Quintero se los vamos a dar a conocer. Ayer fue en China, hoy en Corea, marcó gol César Arias, también Franco Arizala en México. El patinaje nos baña de oro en Bélgica en el Campeonato Mundial. De ello hablaremos aquí en la sección de deportes, en el mejor noticiero del fin de semana. Más pacífico, quédense, porque será después de comerciales. Reduzca la talla de su deuda con CISA. Reciba grandes descuentos solo del 17 de junio al 31 de agosto. Informes Bogotá, 546-0480. Estamos en Cali, la capital mundial de la salsa, ¿ve? Buscando usuarios prepago que ahorran minutos. Yo sí no me ahorro un solo chiste. Imagínate que un celular estaba tan mal de la garganta que no decía correo de voz, sino correo de voz. Para todos, Movistar presenta el nuevo prepago sin límite. La nueva forma de hablar gratis ilimitadamente. Con el nuevo Rin Rin preferido gratis ilimitado. Dos números Movistar para hablar gratis los primeros 5 minutos de cada llamada. Las veces que quieras. Prueben y comprueben que con prepago Movistar tu saldo rinde mucho más. Movistar, compartida la vida es más. La vida te regala instantes que te hacen sentir vivo, marcando huella en los demás, sin miedo a nuevas experiencias. Y en todos tus momentos queremos acompañarte. Además, en agosto podrás ganarte una camioneta Mercedes-Benz GLK y descuento del 10% en la rebaja, droguerías y minimarkets. Estamos en Cali, la Sultana del Valle, ¿ve? Buscando usuarios prepago que ahorran minutos, porque yo si no me ahorro un solo chiste. Imagínate que apareció un celular con muletas y el otro celular dijo, oye, ¿tú con muletas? Digo, sí, fue que me dejaron caer. Para todos, Movistar presenta. Los nuevos paquetes de minutos Movistar, para que hables por tan solo 127 pesos el minuto, a cualquier operador, celular o fijo en Colombia. Bueno, caleños, ve, mira. Prueben y comprueben que con prepago Movistar tu saldo rinde mucho más. Movistar, compartida la vida es más. Aproveche el último papayazo. Gánese el 80% de intereses de mora y sanciones cancelando el total de su deuda de tributos municipales de las vigencias 2010 y anteriores. O gánese el 50% suscribiendo acuerdos de pago. Póngase al día con Cali, porque en Cali, hoy sí paga pagar. Y mucha atención, guerrilleros de las FARC quemaron un taxi en la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de La Marina. El hecho terrorista coincide con panfletos atribuidos a ese grupo subversivos, en el que prohíben el tránsito de vehículos hacia la zona montañosa de Tuluá. La siguiente es una mención comercial. Disfruta de tu color favorito con Palette Color Cream, brillo luminoso, colores intensos y duraderos. Ahora su presentación de mini kit con nueva imagen, Schwarzkopf, número 1 en coloración en Colombia.
Y el Hospital de Toro en el norte del Valle es un ejemplo de eficiencia en medio de la crisis que viven muchos centros asistenciales de la región. Gustavo Andrés González con el informe. En medio de la crisis por la que atraviesa la salud en Colombia, los habitantes del municipio de Toro, en el norte del Valle, celebran que el hospital de primer nivel que atiende a esta población haya superado la difícil situación que hace pocos meses estuvo a punto de cerrarlo. Toda la comunidad hemos visto en 4 meses el progreso que se ha venido gestando a partir de la gerencia del doctor Julián Bedoya. Este centro hospitalario, que celebró esta semana sus 66 años de historia, ha superado grandes dificultades, optimizando los servicios que presta a sus usuarios. Hay un problema en la prestación de servicio, la puntualidad, la atención, y esto ha cambiado radicalmente. Muy bien, muy bien. Yo no tengo queja aquí del hospital. A mí, cuando he venido aquí, me han atendido muy bien. Paralelo a la celebración de sus cumpleaños, inauguraron 2 nuevas salas de atención, una de rayos X y otra de reanimación. En la sala de rayos X nos teníamos que trasladar a Cartago o a La Unión, al centro más cercano, o hasta Pereira o Cali. Y lo de reanimación, pues benéfico para todos los usuarios. También se logró resolver el déficit financiero que amenazaba a la entidad. Y a pesar de la crisis que en este día hoy presenta la salud, logramos ver que las instituciones, con lo que llega, con lo que la gente también aporta, podemos sacar instituciones que están en situaciones de riesgo, sacarlas adelante. En medio del fantasma de la crisis de la salud que ronda a los centros hospitalarios del país, amenazados por posibles cierres, este hospital se convierte en un modelo a seguir. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y eventos especiales, iniciemos la información deportiva en más pacífico. Y es azucarada, porque el Deportivo Cali anoche en el barrio San Fernando derrotó 2-0 a Independiente Santa Fe y con 11 puntos, atención a estos datos estadísticos y matemáticos, es líder parcial con Independiente Santa Fe del torneo de finalización. Vamos a la crónica. Un Deportivo Cali contundente, ¿ah? ¿Eh? Miren la manera como rompe el bloque defensivo del contrario y qué lizarazazo. No me equivoqué, lizarazazo, porque es un potente izquierdazo abajo que despistó al guardameta de Independiente Santa Fe. Y los hinchas, como siempre, y el jugador, el corazón es verde, no es rojo. Y después miren al tiburón. ¿A quién se le entregó el tiburón? Al paraguacho, a Néstor Camacho, y en el 2-0. Con fútbol, el Deportivo Cali ayer mostró categoría en el barrio San Fernando. A propósito de Carlos Lizarazo y de Néstor Camacho, este último paraguayo, aquí están sus conceptos. Es un muy buen partido, tanto colectiva como individualmente. Pienso que subimos el nivel y bueno, gracias a Dios ganamos, que era lo importante. El gol fue una jugada muy linda que comenzó desde medio sector. Un pase filtrado para Romero hacia la derecha y yo nada más tuve que acompañar la jugada en el segundo palo y empujarla. Binomio de oro, y no es de música, es de fútbol. Hablo de Carlos Lizarazo y de Néstor Camacho. Muy bien por el caleño y muy bien por el paraguayo. ¿Ustedes se imaginan qué come la gente antes de entrar a un partido para ver, en el caso de ayer específico, al Deportivo Cali? Johanna Quintero y esta previa y la satisfacción de los hinchas después del 2-0 ante Independiente Santa Fe. El chorizo santarrosano, la papa rellena y el popular dedo de queso fueron el menú anoche a las afueras del Pascual. Empanaditas, papita borrajada, pero el chorizo santarrosano. Los hinchas tienen una razón especial para merendar por fuera del templo futbolero. Los precios, aquí es mucho más económico, igual la sazón también es buena. Por economía, aquí afuera es más económico que dentro. Al término de los 90 minutos, los hinchas partieron a sus casas satisfechos con el resultado, 2-0 a favor. Se ha quedado Lizarazo con el balón, le pegó Lizarazo, golazo, ¡gol! El mejor partido que ha jugado el Calicito. Este año es del Cali. Los jugadores y el cuerpo técnico hicieron respetar el patio y salieron vencedores frente a los Cardenales. Tocó la pelota Murillo, la cambió, muy bien Romero, viene Zeta, viene el gol, viene el gol. Hicimos las cosas bien, hicimos lo que quería el profe. Se aprovecharon las opciones de gol y creo que se supo manejar el partido muy inteligentemente. Hoy fuimos muy muy completos y sin lugar a dudas que pusimos un punto alto y aquí no podemos bajar. Yo creo que se gana bien ante un gran equipo. En la próxima fecha de la Liga Colombiana, el Deportivo Cali visitará al Nacional en el Atanasio Girardot el jueves 29 de agosto.
Endulzó el domingo el Deportivo Cali a sus hinchas con este 2-0. Reitero, con 11 puntos parcialmente con Independiente Santa Fe, líder del torneo, finalización por jugarse el resto de partidos de la jornada de hoy. Continuamos por el fútbol, pero cambiamos de página en nuestro libro informativo. Estábamos a nivel local, vamos a nivel internacional. ¿Lo recuerdan? Franco Arizala marcó ayer en territorio mexicano y ayer les presentamos uno de China, hoy les presentamos uno de Corea. César Arias en el fútbol asiático. Goles internacionales en Más Pacífico. Este primero es de Franco Arizala, León 3, Monterrey 1, minuto 40 del segundo tiempo. Potente remate del jugador colombiano, ah, mírenlo, otro ángulo, aquí está, la recibe, abajo, no, el defensa, qué pena con usted, Franco Arizala. Y esto es Daejeon 2, Gangwon 0, en Corea, César Arias, muy bien por César Arias, mírenlo, estaba en el momento oportuno, bien paradito, debe ser que esa señora está en embarazo porque se metió el balón debajo de la camiseta. Dejemos el fútbol internacional y está en Cali regresando después de perder el cetro como campeón mundial super gallo. Hablo del boxeador Jonathan El Momo Romero. Un adelante y una nota maravillosa que nos entregará esta noche nuestro director Gildardo Arango. En su primera entrevista para un noticiero regional de televisión, luego de la pelea en la que perdió el título mundial Super Gallo, Jonathan El Momo Romero habló del duro combate frente al español Kiko Martínez. La pelea se pierde de entrada, del primer asalto, donde yo recibí unos golpes que si yo no hubiera estado entrenado no hubiera aguantado el trámite. Salí directamente para el hospital y porque tenía la mitad de la cara hinchada totalmente, yo este ojo no lo podía abrir y no podía comer, tenía los dientes de un lado flojos. Confiesa que haber perdido el título en su primera defensa significó un duro golpe anímico del que apenas empieza a recuperarse. En los minutos, en las horas posteriores a la pelea, que fue tan, tan adversa, la primera que pierde en su carrera, ya en su soledad, ¿lloró, Momo? Sí, bastante. Me sentía muy mal. Cuando terminó la pelea, no, yo hacía solamente llorar y mi jefe Sergio me calmó y me dijo que echara para adelante. Anunció que la herida que sufrió en el cuarto asalto de la pelea le produjo una lesión interna de la que será operado en las próximas horas. Mañana me estarán operando, si Dios quiere, Popayán. Hoy me confirman todo y estamos en eso. La entrevista completa de nuestro director Gildardo Arango con El Momo Romero se transmitirá esta noche en la emisión de las 8:30 del noticiero Más Pacífico. Tranquilo, Jonathan Momo, seguimos creyendo en ti y vas a recuperar el cetro super gallo de campeón mundial. Dejemos esta información que va a ser positiva. Nos va a entregar nuevamente el título mundial nuestro Momo, Jonathan Romero, porque nos estamos bañando en oro a nivel internacional. En Bélgica se cumple el campeonato mundial de patinaje y 4 medallas de oro más, entre ellas 2 vallecaucanos. Las primeras colombianas en la pista de Ostende hoy domingo fueron Helen Montoya y la vallecaucana Magda Garcés, quienes hicieron el 1-2 en los 500 metros finales. También es para Colombia, uno para Helen Montoya. Luego vendría Edwin Estrada, que desde el inicio de la prueba se adueñó de la punta, logrando vencer a Corea, Alemania y Bélgica. ¿Cómo celebraste, Edwin? ¿Cómo le regalaste otro título? En las damas mayores, la caleña Paola Segura y Jersey Puello sumaron la tercera medalla de oro y plata. El cierre de los 500 metros finalizó con el triunfo para el vallecaucano Andrés Felipe Muñoz. El caleño trabajaría para su compañero Pedro Causil, quien trató de quitarle la línea a un corredor italiano y sufrió una caída que lo dejó por fuera de la competencia. Muñoz tuvo que responder por el resultado y se colgó el oro. En la prueba de los relevos, Colombia alcanzó el oro con las damas mayores y la medalla de plata con los varones juveniles. Con esos resultados, la selección nacional de patinaje suma 14 metales dorados y se mantiene como líder del mundial. Con la gala de Orlando Marmolejo, la mejor tienda de trajes exclusivos, les informo que hoy se cumplió la segunda etapa de la Vuelta a España en bicicleta y es esto nuestro gran favorito a llevarse este espectacular dato ciclístico o certamen ciclístico en territorio europeo. Vamos a comerciales y manténganse porque este es el mejor noticiero del fin de semana, Más Pacífico. ¿Sabías que en Google se realizan más del 93% de las búsquedas en Colombia? Páginas Claro innova para ti, la forma más efectiva para hacer más visible su empresa en Google, convirtiendo a su producto o servicio en una poderosa herramienta de marketing digital. Posicionamiento en Google, visitas mínimas garantizadas, entrega en 5 días, reporte de visitas mensuales, diseño responsivo, adaptable para móviles y tablets. Beneficio adicional, presencia en www.paginasclaro.com.co. Páginas Claro, su mejor opción en marketing digital. Contáctenos, teléfono 488-2800, marketing.results@paginas-claro.com. Este fin de semana, el Macro, grandes ofertas. Azúcar blanca Aro por 5.000 gramos, 7.890. Isoflan Suavitel Fresca Primavera, pague 4, lleve 5 litros, 15.990 pesos. Macro, abastece tu negocio.
Primero, dijeron que no iba a poder con el trabajo. Y a los pocos días todos querían trabajar con él. Luego, que con esa pinta que iba a saber jugar. Y les metió 6 goles. Es que si uno se fija en las apariencias, puede equivocarse. En la construcción como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Exige siempre Argos. Luz verde. No sabemos si hay una prueba de que una moneda en una fuente cumpla un sueño. De lo que sí estamos seguros es que cuando crees, ocurren cosas grandiosas. Porque creer es la fuerza más poderosa del mundo. Banco de Occidente. Somos Grupo Aval. Tita, educación digital para todos. 2050 aulas digitales, 6.700 docentes capacitados, 150.000 estudiantes beneficiados. Más inversión en educación es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali, una ciudad para todos. Gracias por seguir con nosotros. No es raro encontrar en los semáforos de Cali jóvenes que se rebuscan el sustento diario mediante piruetas y malabares. La siguiente es una nota preparada por estudiantes de la Sala de Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. En Cali hay 400 semáforos. En ellos, mucha gente encuentra el rebusque, sobre todo los jóvenes. La verdad, por eso es lo que más me gusta de ese trabajo y lo más chimba es que soy dueña de mi propio tiempo y, bueno, tengo que rendirle ningún horario a nadie. Las cifras de desempleo de la región son de 12.8%. De ellos, el 16.5% corresponde a jóvenes entre los 14 y los 28 años. Ser artista callejero se ha convertido en uno de esos rebusques. Estamos recaudando para poder competir en el campeonato nacional que se va a realizar en Medellín. Según la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, aproximadamente 10.000 personas acuden al rebusque como medio de subsistencia. Tengo 2 niños, tengo una niña de 13 años y tengo un niño de 9 años. Pero no todo el mundo se la rebusca, otros lo hacen por amor al arte. Nosotros hemos tomado también la calle como una forma de entrenar también, es un poco más exigente, es más drástica de cierto modo. Según estos improvisados artistas, sus ingresos en estos cruces viales van desde los 5.000 a los 35.000 pesos. Sea rebusque o sea por amor al arte, ningún dinero recompensaría un accidente o una caída contra el pavimento. Y la siguiente es una mención comercial. Conoce las nuevas velocidades de Internet fijo Movistar en planes desde 39.900 pesos mensuales. Incluye servicio preferido fijo más móvil. Movistar compartida, la vida es más. Momento de conocer las noticias del entretenimiento con Lorena Balmas. Lorena, buenas tardes. Hola María Fernanda y muy buenas tardes para todos. Es un placer saludarlos. Comenzamos las notas del entretenimiento. Les cuento que Cali se prepara para la Bienal de Danza. El evento era una convocatoria que resaltará el papel de la danza en nuestra ciudad. La Bienal de Danza se llevará a cabo del 5 al 11 de noviembre. Algunas de las compañías que harán parte del evento son Danza Abierta de Cuba, Ballet San Martín de Argentina y por Colombia Sankofa de Medellín, el Colegio del Cuerpo de Cartagena, entre otras. Grupos invitados desde Corea, de Nueva York, de Francia, de Asia. Vale la pena que la gente se sume porque va a ser un espectáculo maravilloso. Como parte de la programación previa de la Bienal se realiza una convocatoria denominada Así Bailo Yo, Danza, Fotografía y Memoria. Desarrollar un proceso de construcción de un archivo fotográfico de danza, el primero en el mundo para una ciudad. Y la idea es que este archivo temático permita que la gente pueda reconocer todos esos procesos que también están relacionados con el noviazgo, con conseguir pareja. Los centros de recolección del archivo fotográfico son la Biblioteca del Centenario, Nuevo Latir y el Centro Didáctico El Poblado. La Bienal permitirá ver la magia del cuerpo humano en movimiento. El Centro Cultural Colombo Italiano recibe por esos días una exposición denominada Fuerza y Movimiento. El artista Francisco Alegría plasma en sus cuadros no solo una imagen, sino un mensaje: la superación de los obstáculos que el ser humano enfrenta durante la vida. Que no veamos el caballo o los caballos como normalmente nos los presentan, sino mostrarlos como en otro enfoque, como en otro ambiente, que es un ambiente entre abstracto y real. El color es el gran aliado de Francisco en su propuesta Fuerza y Movimiento, que está compuesta por 12 cuadros. Es un proceso bastante largo sacar una serie,
con la misma temática. La muestra se exhibe en el Centro Estudio Colombo Italiano. Realizaron en Cali las audiciones de un festival que busca nuevos sonidos de Colombia y el show de apertura de los premios Shock 2013. La convocatoria en el occidente colombiano tuvo una muy buena respuesta. 75 bandas se presentaron, de las cuales 5 de ellas estuvieron en la gran final. La agrupación seleccionada de esta audición tendrá la posibilidad de participar en la competencia nacional el próximo 9 de noviembre. Tuvimos una convocatoria de un poco más de 500 agrupaciones de toda Colombia, más de 75 que tuvimos por el suroccidente colombiano. Las bandas presentaron nuevas fusiones entre salsa, música del Pacífico y...